Buenos días, tengan todos ustedes. Te damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de este Comentar del Evangelio para que tú reflexiones junto con nosotros y de alguna u otra forma saques tus propias conclusiones. Hoy es jueves 3 de diciembre del año 2020, estamos en el día 3 de las fiestas de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Así que esperamos que hayas pasado una deliciosa noche en compañía de nuestro maestro Jesús Nazareno. De no ser así, y los que pasamos una noche un poquito no tan agradable, sean las circunstancias que sean, por las razones que tú quieras y gustes, debemos aún así estar contentos porque amanecimos y lo más importante es nuestra propia existencia. Así es que aquí estamos. Por lo tanto, vamos a darle gracias a nuestro Padre y vamos a entrar a la clase que nos va a dar el día de hoy nuestro Maestro Jesús Nazareno. Ya que, como te lo he venido diciendo, en varios evangelios encontramos a Jesús Nazareno de una forma, lo encontramos de otra, encontramos que nos regaña, que nos habla, que nos advierte y a veces está contento. Pero sea lo que sea el mensaje que sea, son maravillosos, son normas a seguir y es el único camino que nos va a llevar a la salvación. Y hablando de salvación, hoy el evangelio trae un mensaje muy importante, así es que vamos a dar lectura y a comentarlo. Te lo pongo aquí en la pantalla para que lo veas y lo leas conmigo y así sepas que lo que yo hablo es de aquí. Y no me lo saqué de la manga. El Evangelio está tomado del libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 24 al 27. Dice lo siguiente, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, de mi padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se derrumbaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desataron los ríos y soplaron los vientos. Irrumpieron contra la casa Y se derrumbó y su ruina fue grande Palabra del Señor Acaray ¡Ah, Ahora sí nos habla fuerte y claro el maestro Y se va sin rodeos a la yugular Señores Hasta Se me atravesó el gaguelillo por la fresca mañana del día de hoy y por el mensaje que nos da el maestro es importante es necesario que pares orejita es necesario que te pongas a pensar de una forma correcta y es necesario que por tu propio bien pongas atención en este asunto porque da un estremeción fuerte a la vida de nosotros como católicos. Y ahora sí, de, por decirlo de una forma coloquial, va a dejar la víbora chillando Jesús Nazareno porque hay problemas en la pista, señores. Fíjate lo que dice el Evangelio. Ojo, primera advertencia. Jesús dijo a sus discípulos. Créemelo, que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto va para todos nosotros que creemos erróneamente que con ir a misa los domingos, que con dar la limosna en el plato, que con asistir a un rosario y estar rezando Santa María, Madre de Dios, y esto, y con estar cantando, hay gozo en mi alma, ya la hicimos. No, señores, no, 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 esto no. Ojo, aclaro, no es malo ni que reces el rosario, ni que vayas a misa, ni que des limosna ni que cantes esa canción tan hermosa que hay, ni que vayas a cualquier tipo de encuentros, ni que brinques alabando a Dios. No, 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 no te confundas, eso no es malo. Más, sin embargo, no es suficiente. Eso es algo importante. Te voy a poner el ejemplo como cuando vas al médico y piensas que con solo ir al médico y pagar la consulta ya te aliviaste. No. Falta atender las indicaciones del médico. Que si el médico te dice, tómate la medicina en tiempo y forma, tienes que hacerlo. Que si el médico te dice, haz esto o deja de hacer aquello, tienes que hacerlo para poder curarte. No basta, no basta. No es malo ir al médico, por supuesto que no. Pero no es suficiente con ir al médico. Tienes que hacer cosas o dejar de hacer cosas. Para poder curarte, y así mismo es aquí. Porque hay gente que dice: no, no, pues yo estoy bien en la iglesia, estoy bien con Dios, ¿de veras? Sí, como no, no robo, no mato, no ando de mujeriego, no soy borracho, no fumo. Ya la hice. No, 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 no. no. Aquí nos habla Jesús de impedirnos que seamos como aquellos que nomás lo alabamos, Señor, Señor, yo te quiero, yo esto, pero no hacemos nada para conseguir el reino de los cielos. Hermano, hermana, católica y no católica, te debo de decir algo. El tesoro que es el reino de los cielos es muy grande. Por lo tanto, es muy caro. Es más valioso de lo que te imaginas. Y por ende, todo lo valioso cuesta. Tienes que pagar un precio por él. Así que, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que pagar ese precio alto. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Cumplir los mandamientos, obvio, y... Seguir al pie de la letra, haciendo vida las palabras de Jesús Nazareno. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre. Que todo lo que nos digan en el catecismo de la iglesia, el Papa y las demás personas, incluso consejos de amigos, de familiares y novenas de santos, qué sé yo, la misma Biblia del Antiguo Testamento, los apóstoles en sus cartas, el Apocalipsis, en fin. Todos los libros que vayan encaminados a ti no se pueden salir de la línea del maestro. No pueden salirse. Eso es algo que tienes que entenderlo bien clarito. Ningún libro de ningún teólogo y de ningún santo puede contradecir a lo que dice el maestro. El, meo, el punto aquí está. Siguiendo las palabras del maestro llegas al cielo. No siguiéndolas te vas a desviar. Sigas a quien sigas. El ejemplo, fíjate, y el cuerpo que le da a esto que estoy diciendo yo, es esta segunda parrafito del mensaje de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es lo siguiente, el que escucha estas palabras mías, ojo, aquí está lo que yo te digo, nadie puede salirse de las líneas del maestro, a eso vino, el mismo Dios vino a instruir a sus hijos. No hay otra fuente, no hay otra. ¿okay? Por eso dice, el que escucha estas palabras mías, ¿de quién? Mías. ¿De quién? Del Nazareno, de Jesús de Nazaret. Mías, y las pone en práctica, o sea, es decir, las hace vida, las hace suyas, su forma de vivir, sus reglas, su constitución personal. ¿Ok? Eso es, eso es... Indispensable, básico, si quieres entender este evangelio, las pone en práctica. Dice, se parece a un hombre prudente, hace la palabra, a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Es decir, afianzó su alma sobre la ley y los mandatos del Mesías de Jesús de Nazaret. Y entonces dice, cayó la lluvia, que son los tormentos o las pruebas a las que esta casa, que es tu alma, es sometida. Pruebas orquestadas por Satanás a través de todas estas máquinas maquiavélicas que tiene en su mundo. A esas pruebas se refiere. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos soplaron los vientos y descargaron contra la casa. ¿Ok? Esto no quiere decir que la casa no sufrió, que, que no quiere decir que nuestra alma no sufre, que esto no quiere decir que nuestra persona no tenga problemas, esto no quiere decir que nuestra fe o nuestros atributos espirituales no se es valientes, no te sientas triste, desanimado. No te sientas desilusionado, sin ganas de salir adelante, sin motivo para vivir. No, eso no quiere decir eso. Esto quiere decir que, aunque pasó todo eso, pasó todo eso, la casa se mantuvo firme. Porque estaba cimentada sobre roca. ¿Quién es la roca? No es Pedro, es Jesús Nazareno. Es la roca que nos guía. ¿Sí? Porque Pedro estaba fundado en él. O sea, la roca son las palabras de Jesucristo. Claramente lo dice aquí arriba. Ya si no lo quieres entender, es muy tu bronca, pero aquí está bastante claro. ¿Sale? Ok, entonces dice el siguiente: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, ojo, el que escucha mi Evangelio y nada más va a misa, a hacerse. Digo, perdón, a, a, a ver qué huele. Allá estar nomás a ver cómo llevó la comadre, que si llevan mejor ropa o peor ropa que él, que si el otro va despeinado, que si la muchacha está guapa o que si el otro marido va, va machucado, o nomás por cumplir con el protocolo, o nomás por haber, eh, por ser una persona que ya cumplió con ir a misa y no pone en práctica nada del evangelio se parece a aquel hombre necio. Necio quiere decir aquel hombre que no quiere entender. Que por más que tú le dices, mira, haz esto, cambia. Por favor, eh, tienes que corregir ciertos aspectos de tu vida. Tienes que hacer y dejar de hacer cosas para que tú puedas llevar este proceso de salvación. No. Él se mantiene firme robando, se mantiene firme pecando, se mantiene en su en su decisión de este mundo, en, la, en, en fin, hay muchas cosas, la avaricia, la envidia, la ambición, querer hacer más, querer tener más que el otro, tener que querer ser el mejor, querer ser el más preparado, el que gane más, el que tenga mejor sueldo, el que vaya a los mejores lugares, el que sea más rico, en fin, muchos vicios, ¿no? Dice, se, se parece al que edificó su casa, es decir, su alma, sobre arena. Edificar tu casa sobre arena para la gente que no podamos entender, o con un ejemplo actual, un ejemplo claro, es poner tu alma en la confianza de los bienes, por ejemplo, de este mundo. Poner tu, tus esperanzas, tu alma en el dinero, en el puesto de trabajo más grande, en la ambición de las riquezas. Eso es... Eso es poner tu alma en, los, en, en, en arena. ¿Ok? Y dice: cayó la lluvia. Lógico. Se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos. Y rompieron contra la casa. ¿Y qué crees que pasó? Se derrumbó. Y su ruina fue grande. Te lo dije aquí arriba hace ratito. Que los vientos. Y esas eran las pruebas que Satanás te ponía para ver qué tanto amas a Dios. Aquí el Evangelio es muy preciso cuando dice: cuando esas pruebas del demonio llegaron, las sensaciones del dinero, los placeres de este mundo, los poderes, llegaron, tu casa, que es tu alma, no estaba cimentada sobre roca, se derrumbó. ¿Y qué crees que pasó? Te fuiste al. La ruina grande. ¿Qué es la ruina grande? No hay otra ruina grande para un católico que no sea el infierno. Así es que ojo muchachos con esto. Ojo con esto. La ruina a la que se refiere nuestro maestro es terminar en lo más profundo del infierno. No nos hagamos tontos. Esa es. Entonces, para terminar... Jesús nos invita a hacer vida sus palabras, a ponerlas en práctica, literal. Él lo dice literal. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, da un ejemplo a quien se parece. El que no las escuche, no las, que las escuche y no las pone en práctica, también da un ejemplo y ya sabes el destino. La advertencia la tenemos cuando dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Ojo, esta es para nosotros, católicos, padres, sacerdotes, laicos y todo mundo. No todo el que me diga, Señor, Señor, ya se salvó. No todo el que le rece a la Virgen, no todo el que rece a los santos, con eso no basta. No estoy diciendo que no lo hagas. Ojo. Porque al rato pueden salir con sus cosas de que, oye, este está hablando puras tonterías, porque ¿dónde voy a creer que... No. No, no, no. Yo tengo, por ejemplo, aquí un pueblito donde yo vivo, que hay un santo al que unos veneran y unos hasta adoran, erróneamente. Si tú les quieres contradecir un poquitito acerca de ese santo, te quieren hinchar No, no, no nos hagamos tontos. Eso no es lo que Jesús te dice. Ellos creen... Que están defendiendo su fe con creerte imponer ese santo y que esto y verlo como Dios, no señores, no, no. Por eso mismo Jesús dice: No, todo el que a mí me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, claro, más no se puede. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cuál es la voluntad del Padre en resumidas cuentas? Aparte de los mandamientos. La voluntad es las palabras del Mesías. Todo el que haga vida las palabras de Jesús de Nazaret, tenlo por seguro, tenlo mil o un millón de veces seguro, un millón por ciento seguro, perdón, que va a alcanzar el reino de los cielos sin tocar baranda, tenlo por seguro. Entonces aquí se me viene la complicado. Hacer la voluntad de Dios implica muchas cosas. Seguir la palabra del maestro implica muchas cosas. Hacer cosas y dejar de hacer cosas. Ir poco a poco alejándonos del pecado y perfeccionándonos con el paso del tiempo en la medida de nuestras posibilidades. Y enfrentar esas lluvias, esos vientos, esos ríos, que son las pruebas de este mundo que Satanás nos pone para ver si eres digno de entrar en el reino de los cielos. ¿no ¿Cuáles son esas pruebas? Por ejemplo, el aborto. Está aún más una, te voy a poner una prueba de eso. Todo el hombre que está en, con, en favor del aborto, hombre y mujer, apoyando, impulsando el aborto en las circunstancias que sean, está en contra de la voluntad de nuestro maestro. Le duela a quien le duela, se enoje quien se enoje. Y no te has fijado ahorita que si tú quieres enfrentar el aborto, lo que te ganas es un linchamiento grandísimo. ¿Te linchan? Te humillan, te insultan, te hablan hasta de lo que no te vas a, a. de cómo te vas a morir y cómo te van a enterrar. Nada más porque tú dices que no estás a favor del aborto y de muchos más pecados que el mundo está cometiendo en estos tiempos, de los cuales son aberraciones contra Dios. Me podría yo pasar todo el tiempo hablando de esto, pero poco a poco las vamos a ir viendo. Recuerden que este canal no tiene línea con nadie y es un canal donde puedes ser libre. Y poner el dedo en la llaga, sí, si le parezca a quien le parezca. Entonces ese es el punto, ¿no? Hay cosas, ya para cerrar, que no nos van a parecer. Sinceramente te lo digo yo porque no nomás es a ti, a mí me ha pasado. La mayoría de cosas que impone o que sugiere o que ordena el maestro, no me gustan porque hay cosas que me duele dejar, me, me, me da tristeza, de a veces no poder pero la palabra es la palabra y no se puede corromper así es esto entonces cada quien es, lleva su cuenta cada quien sabe si de qué grupo es si del prudente o del imprudente por ende cada quien va a pagar las consecuencias que también este evangelio marca hasta aquí le dejo gracias por llegar a esta parte del video gracias por estar con nosotros y tomarte tu tiempecito para en esta mañana compartir el Evangelio. Te deseo que saques sus propias conclusiones y que esto solamente sea una espinita que te impulse a leer nuevamente, a pedirle al Espíritu Santo que te ponga en tu corazón lo que Él quiere que tú sepas y lo que Él quiere que tú hagas. Acuérdate que es una comunicación con Dios entre tú y Él para que ellos estés, o sea, tú y Él y el Maestro, pues lleven juntos el proceso de salvación como maestro y alumno, como padre e hijo, como hermano mayor con hermano menor, como Dios y criatura. Ojalá y te sirva. Si te gusta esta información, suscríbete a nuestro canal. Es muy importante que nos ayudes con eso. Compártelo con tus familiares y amigos para que lleguemos a más personas. Regálanos un hermoso dedito arriba. Si puedes, déjanos un comentario y echando la mano en sintonizar este y este material que se pasa en este canal hasta pronto, que tengas un hermoso día, bendiciones yo soy el buen pastor, le da su vida por sus ovejas nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi padre.